Nosaltres anem a obrir la pàgina de Cultura 7 al dia perquè anem a parlar de la MAC, que es Mislata Art al Carrera, amb l'alcalde de la localitat, Carlos Fernández Dielsa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Sexta edición, si no me equivoco. Me imagino que si habéis llegado a la sexta es porque las otras cinco han ido muy bien. Han ido muy bien. Es la sexta edición de nuestro Mislata Art al Carrera, un festival de artes escénicas, de música, de danza, de circo. Festival nacido en época de crisis, donde muchos ayuntamientos recortaban en cultura y cerraban salas y auditorios, y nosotros decidimos sacar adelante este festival para apoyar a los artistas y para trasladar de forma libre la cultura a los ciudadanos y ciudadanas, porque además es un festival que se hace prácticamente todos los espectáculos en la calle, en las plazas, en los barrios, donde nació la cultura y el arte. ¿Por qué decidís apostar por la cultura en época de crisis? Me ha llamado mucho la atención ese dato. Pues porque yo soy de los que piensa, y el equipo de gobierno de Mislata somos de los que pensamos que sin cultura no hay libertad, y dar libertad a los ciudadanos de poder acercarse a los espectáculos de forma libre, especialmente incluso para las familias que lo están pasando mal y que no tienen 20 euros para pagarse una entrada de teatro en cualquier sala de Valencia, pues para nosotros era una de las prioridades, ¿no? Dar cultura a los ciudadanos, porque creemos que sin cultura no hay libertad, y un pueblo libre pues es mucho más democrático, ¿no? Y por tanto lo hicimos así, en época además en situación económica difícil. Y ya vamos por la sexta, y habrá una séptima, y esperemos que sea un festival de reconocido prestigio a nivel de la comunidad e incluso nacional, de artes escénicas, de música, de danza, y además para recordar un poco también lo que fue Mislata, ¿no? Que fue una ciudad dedicada al circo, de acróbatas, trapecistas, payasos, que venían a Valencia a poder realizar sus espectáculos y que se quedaban en Mislata, y todavía existen muchas de las casas que construyeron para vivir antes de la entrada a Valencia. A grandes rasgos, ¿qué es el MAC? ¿En qué consiste exactamente este Mislata Art al Carrera para aquel que todavía no conozca esta iniciativa cultural? Son multitud de espectáculos de danza, de teatro, de circo, de música, en la calle, en las plazas, al aire libre, al acceso gratuito y libre de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos quieran acompañar de Mislata y de fuera, porque sabemos que vienen muchos ciudadanos y ciudadanas de fuera de Mislata a poder participar de la cultura y de las artes escénicas. Además, este año también hemos puesto a disposición de los ciudadanos un espectáculo para bebés de 8 meses a 11 meses, pues para que puedan también participar los más pequeños, los padres y las madres, junto con sus bebés. ¿De 8 a 11 meses? Sí, de 8 meses a 2 años. Es el espectáculo de teatro que además será el próximo viernes. O sea, esa sería una de las novedades de este año, ¿no? Porque una de las novedades. Me imagino que año a año tendréis que ir renovando la oferta del MAC para no caer siempre en lo mismo, ¿no? Y llamar la atención. Exacto, para no caer en la monotonía. Yo creo que siempre deben haber novedades. Además, este año también acudimos a los colegios. El MAC acude a los colegios de primaria y a los institutos, que está el MAC Escolars, donde en las clases de primaria se dan también clases de circo, clases de teatro, y participan activamente del mundo de la cultura, y el MAC Patty, que es llevar el teatro, las artes escénicas, la música, la danza, a los patios de los institutos para que los más jóvenes también tengan acceso libre a la cultura y puedan participar de las diferentes actividades. O sea, ¿que involucráis a toda la ciudad? A la ciudad entera. A toda la ciudad. ¿Y cómo acogen los vecinos de Mislata este festival? Pues cada año con más participación. Además, se podrá ver en las diferentes actividades y espectáculos que se realizan, que cada año hay más gente que participa, más niños y niñas que participan, porque hay muchos espectáculos para los más pequeños, para poderles imprimir el gusto por la cultura y por las artes escénicas desde bien pequeñitos, puesto que nosotros nos gustaría que a Mislata se la conociera y la reconociera por el apoyo a la cultura y las artes escénicas. Y creo que vamos por el buen camino. Habéis inaugurado la MAC este fin de semana, si no me equivoco. Tenemos a la directora del festival, a Marian Cardona, que nos va a hacer una especie de balance de cómo ha ido este fin de semana. Muy bien. ¿De acuerdo? Bona vesprada, estem ací en el MAC un any més, estem ja en el 6è any consecutiu de Festival de Mislata Art al Carrer,
Hem tingut el primer cap de setmana ple d'activitats, de tallers, de música i sobretot de circ. Ja sabeu que enguany tenim novetats intentant apropar el teatre i el circ a totes les edats. Hem tingut ja un primer... comencem el divendres en un primer espectacle dirigit a bebès, a xiquets i xiquetes de fins de 8 mesos en avant, i després tenim tot un cap de setmana ple d'activitats, d'espectacles, de circ, que no se podeu perdre. Ella era Marian Cardona, la directora del MAC, corroboraba el taller. Me ha llamado mucho la atención que involucréis a niños tan pequeños en actividades culturales. Balance de este primer fin de semana, me imagino que habrá ido muy bien, ¿no? Con mucha participación, además ha hecho muy buen tiempo, con lo cual sí. Ha provocado que haya muchísima participación en las calles y en las plazas donde se han realizado los diferentes espectáculos, y esperemos que el próximo fin de semana, que todo parece indicar que también va a hacer muy buen tiempo, pues sea un fin de semana cultural importante dentro de la agenda de la Comunidad Valenciana. Así que invito a todos los ciudadanos que nos vean a venir a Mislata. ¿El plato fuerte, alcalde, de este MAC? Pues hay muchas actividades. El plato fuerte son las tres actividades que hay el sábado, el viernes con nuestra apuesta clara para los bebés de 8 a 2 años, de 8 meses a 2 años, que es una novedad, que además la compañía estrena su espectáculo en nuestra ciudad. Y bueno, a lo largo del fin de semana van a pasar prácticamente entre 10 y 15 compañías de teatro, de danza, de circo y de música por nuestra ciudad, de todos los rincones de España, no solamente de la comunidad, sino de todos los rincones, que hacen que seamos un festival bastante reconocido y esperado en toda España, porque ya digo que participan muchas compañías españolas. Entre este festival Mislata Altalcarrer y la Bienal Miquel Navarro, se me ocurre a mí, otra iniciativa cultural de Mislata, parece que la cultura en Mislata goza de buena salud, ¿no? Goza de buena salud porque ya digo que es una clara apuesta del actual gobierno el apoyo a la cultura. Recuperamos la Bienal de Miquel Navarro, de escultura y de pintura, que había estado encerrada en los cajones del olvido. Una Bienal que tuvo una gran esplendor a lo largo de los años 80 y 90 y que pues, se dejó en el cajón, y la hemos recuperado este año también con gran éxito. Y, por supuesto, también hemos recuperado recientemente los premios de literatura breve, porque creemos también que la literatura debe estar en la agenda política de nuestra ciudad, especialmente de los chavales más jóvenes, para que sepan que el esfuerzo tiene recompensa y que el apoyo a la gente que dedica su esfuerzo y su dedicación a hacer arte, a hacer cultura, a hacer literatura, pues debe tener una pequeña recompensa, ¿no? Y el ayuntamiento pone sus recursos y su esfuerzo a intentar impulsar a toda esta gente joven que lo único que quiere es que alguien les apoye, ¿no? En su aventura dentro de la pintura, del teatro o de cualquier otro tipo de arte escénica. Lo hablábamos al principio de la entrevista, la cultura parece ser que es lo primero que se recorta cuando hay dificultades económicas, sobre todo en un ayuntamiento. Fuera de Mislata se entiende que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, siga apostando tanto por la cultura, independientemente de que vaya bien económicamente o no. Alguien nos ha dicho, dejad un poco la cultura de lado y empeñaos en otras cosas que os irá mejor. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que en época de crisis, en una situación económica complicada de los ayuntamientos, lo primero que hacen es recortar lo fácil, ¿no? Pues quitamos espectáculos de teatro, quitamos espectáculos de artes escénicas, quitamos premios de literatura, quitamos bienales de escultura y pintura. Pues esto es lo que no hay que hacer. Hay muchas maneras de ajustar el gasto y dedicarlo especialmente, apartar lo superfluo y dedicarlo fundamentalmente a ayudar a la gente que más lo necesita. Prioridad absoluta las políticas para las personas, ayudar a la gente que lo necesita, el bienestar social, las ayudas sociales. De hecho, fuimos el primer ayuntamiento de España en abrir los comedores sociales en época de verano para que ningún niño de nuestra ciudad pasara hambre, pero también la cultura es importante para que quien tiene menos pueda aspirar también a tener cualquier cuestión que pueda tener
otro ciudadano, como por ejemplo la cultura, ¿no? Me imagino que el alcalde, vamos a finalizar ya, me imagino que el alcalde tendrá la agenda hasta arriba, pero supongo que se habrá guardado algún hueco para participar o para ir a ver alguno de los espectáculos del festival. ¿Cuál de todos es el que tiene más ganas? Pues la verdad es que voy a ir a ver el de los bebés, porque me parece algo curioso, ¿no? Y quiero ver pues cómo se les alimenta la sensibilidad, el sentimiento. Quiero ver a los bebés sonriendo, porque eso significará que el espectáculo ha funcionado y ha merecido la pena. Quiero verlo, me parece curioso. Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata. Mislata Artalcarrera hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo que viene. Sí, el domingo será la clausura. Pues que vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.